Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos encontramos en un nuevo video donde vamos a cambiar los rulemanes de la rueda delantera. ¿Y cuál es el diagnóstico? Es un leve movimiento de estas ruedas, se mueven, pero lo que más indica que hay que cambiársela son un ruido como... Y esto va en forma ascendente, o sea que va en progreso, o sea que cada vez va a hacer más ruido. Sin más, no dudé ni un segundo, sí busqué precios por todos lados. Yo vivo en zona norte, Tigre, Benavides. Estoy cerca de General Pacheco, donde generalmente compro los repuestos, también en José C. Paz, pero en estos lugares me vendían 8.000 pesos solo para una rueda. O sea, cada rulemancito, 4.000 pesos. Ustedes saben que por rueda lleva dos rulemanes. Esto quiere decir que me iba a salir 8.000 pesos de una rueda y 8.000 pesos de otra. En Mercado Libre encontré estos rulemanes. A ver, aguarden un momento, los voy a abrir. Voy a pausar el video para poder abrirlos, así les muestro la marca. Bueno, son los Corber. Ya ni me acordaba cuáles había comprado, porque había visto uno que estaban 1.000 pesos más baratos, que eran como BCL, algo así. Eran esa marca, la cual yo había averiguado si eran buenas y me dijeron que sí, pero todos me recomendaron que le saque el guardapolvo de este lado y le eche grasa a morir. Así que esto es lo que voy a hacer con estos también. Bueno, nada, eso. Ahora me voy a poner a desarmar las ruedas para empezar a colocárselo. Y aprovecho también, ya que saco esto, le voy a cambiar una rótula, la única rótula que me quedaba por cambiar. Y seguramente le voy a cambiar un cañito del freno de atrás que está aplastado, no sé cómo, se ve que alguien lo aplastó con una pinza. Nadie está atentando con mi vida. Supongo que en aquel entonces, cuando yo desconocía lo que era la mecánica, estos mecánicos, al ver que estaba los bombines de las ruedas traseras rotos, quisieron anularlo de alguna forma y habrán intentado aplastando la manguera, cosa de loco, ¿no? ¿A quién se le ocurriría? Y terminaron por ponerle un clavito en la bomba, que por suerte me di cuenta porque nadie me dijo nada. Así que nada, sin más preámbulos, vamos al hecho. No sé si dije cuánto me salieron estos me salían 9.080 pesos, así como está el juego completo para las ruedas delanteras. Lo hice en tres pagos con tarjeta de crédito, terminé pagando 11.800 pesos o algo así. Ese es un dato que quería agregar porque es muy importante. Yo sé que aquel que está pasando por lo mismo siempre va a buscar precio y calidad, pero el dato que les voy a tirar también es que sea SKF, sea Corben, sea la BML, no sé cómo se llama el otro, siempre se le saca el guardapolvo y se lubrica a morir con grasa para bolilleros o no sé, en la grasa van a ver las especificaciones. Bueno, estamos con la masa derecha, la izquierda, la derecha ya la hicimos. Para empezar, por el cambio de rulemanes, se le saca la masa, los seguros, primero sacás esta parte de la masa nada más, esta te va a quedar con toda la masa de la rueda izquierda. Una vez que sacás esto, aflojamos las rótulas. Tenés lo que sería el extremo en un auto moderno y las rótulas, ¿cómo se llama? Superior y la inferior, que están acá abajo. Una vez que aflojas esto con un caño, lo cruzas, levantas y empezás a golpear. Sí, sencillo. Ahora yo lo hago y les muestro cómo voy a hacer. Bueno, ya terminé de sacar el de abajo. A ver. Ah, no, me estaba enfocando. Esta cámara está toda sucia. Bueno, no importa. Lo importante es que vean cómo es el procedimiento. Sacamos. Ahora cuando sale esta, no hace falta sacarla toda. Listo. Ahora acá tiene que tener una mano amiga, como siempre digo, que va a poner el caño, lo pasan por acá abajo, eso, muy bien, ahí, y ahí, con cuidado de no romper nada, a ver, para ver, eso, ahora sí, mételo, mandalo más para allá, dale más pie, eso, ahí vos levantás, dale, para ver, avísame, le doy, la tuerca quedó ahí, dale, dale más, a ver. Ahí no mareo. Ahí
Ahí está, ahí abajo, ¿eh? Ahí bajó, ve que, mirá cómo bajó, ve que está. Es sencillamente como eso. Ahora tu compañero baja, saca el fierro y podés trabajar tranquilo, sin necesidad de tener una prensa. Bueno, vamos a sacar la masa y procedemos al desarme para poder cambiar los rulemanes. Un detalle, aflojen siempre el semieje, saquen este tornillo, esta tuerca. ¿Por qué? Porque ahora para sacarlo vamos a hacer presión otra vez con el fierro para arriba. Sale la rótula superior y la rótula inferior no va a poder salir hasta que saquemos el semieje. Porque si no va a tocar acá y no va a salir de ninguna manera. Así que ponemos el fierro otra vez, levantamos, sale la superior y ahí podemos sacar toda la masa completa con el semieje y la rótula inferior. Eso sería. Bueno, como les había comentado en videos anteriores, el único que me faltaba cambiar era este, para que quede el tren delantero completo. No se ve muy mal, pero esto está muy flojo, tiene que estar bien duro. Así que aprovechamos, lo cambiamos y eso sería todo. Así que bueno, terminamos de armar esto y seguimos. Bueno, a ver, acá pudimos sacar un rulemán, ahí está. Esto es muy sencillo, no sé si habrá otro sistema. Va un rulemán de este lado y otro de este lado. Trae un guardapolvo de cada lado. Por ejemplo, este no lo tenía, ¿ves? Yo lo que hice fue sacar el guardapolvo este del nuevo, lo engrasé bien y volví a poner el guardapolvo. Y ahora del lado de la masa quedó un rulemán agarrado. Por lo que vamos a sacar esta tapa, esperanzados a que sea una tapa, para ver si podemos sacar el rulemán que quedó ahí metido. Bueno, ahora sí salió, estaba súper trabado. Ahora lo pongo. Sí, tuvimos que sacar esto. A ver, mostrá eso, Gabriel. ¿Verdad? Ahí está, este por acá. ¿Ves? Sacamos esos tornillitos que están ahí. Ah, esa es la arandelita. Ese seguro que va ahí haciendo tope adentro. Bueno, sacamos esto que son 6 tornillos. Sale el disco y te da más margen para poder hacerle palanca, darle golpe y darle con lo que tengas. Si no tenés prensa, si no tenés tractor, corta fierro con algo que haga tope. Y sea como una cuña, va a andar mejor. Bueno, pudimos sacar esto, ahora vamos a armar. Espero que no tengamos problemas para ponerlo y seguimos. Ahí quedó, ¿ves? No, ahora voy yo solo. No se olviden que adentro tiene como un soporte, un cañito que toca entre rulemán y rulemán. Eso es para que cuando apretes la rueda no se rompa, no se estropee el rulemán. Así que bueno, esto sería todo. Ahora hay que armar, ponerlo acá. Esto va así y con otro rulemán te ayudas para que no se rompa el nuevo que pusiste. Así que bueno, eso sería todo. Voy a mostrar cuando ya esté armado. Bueno, señores, acabo de salir a probar el auto. Ya no hace más. No lo hace más. No se escucha el zumbido. Quedó bárbaro, de 10. Y se le fueron otros ruidos que tenía también, cuando frenabas, cuando acelerabas. Era todo producto de los bolilleros. Por ahí se complica un poco si un bolillero está trabado. Bueno, les comento, señores. Fuimos a probar el auto y habrán notado que en el video anterior me quedo callado y es porque empecé a escuchar el ruidito otra vez, el mismo ruidito, y bueno, corté el video. Y este video es más que nada para cerrar y explicar un poquito qué pasó. Si bien saco el auto, lo fuimos a probar, no hacía ningún ruido, un excelente andar, ¿sí? Pero cuando volvíamos empiezo a grabar y empiezo a escuchar el ruido. Ahora deduzco que son los semiejes. ¿Hicimos mal en cambiarle los rulemanes? No, porque antes zumbaba. No zumba más.
quedó bárbaro y con el cambio de la rótula que le hice, ahora no hace ningún ruido, solo hace ese ruidito que es como una ceñida de dientes, como para que se den una idea. Nada, qué sé yo, en otro video estaré realizando el cambio de semieje, voy a tratar de comprárselo nuevo, porque cuando le cambié los fuelles a estos semiejes, estaban detonados. Así que contento por el cambio de rulemanes, desilusionado por el ruido que sigue existiendo, pero qué sé yo, esto es así, es un auto viejo y de a poquito queremos mejorarlo. Así que, señores, espero que hayan disfrutado el video, buena vida, hasta luego, chao.